Una vez más, Dubai es pionero en la implementación de tecnología del futuro. En esta ocasión introdujo un Robocop real para garantizar la seguridad en sus calles. Se trata de un robot que será utilizado por la policía para reportar delitos y ayudar al público en las calles y los centros comerciales. También podrá reconocer intrusos, detectar paquetes sospechosos y cargar sus baterías por sí solo. Se prevé que para el 2030, estos robots constituyan una cuarta parte de la policía de Dubái. La policía de Londres anunció que revisará las medidas de seguridad para todos los espectáculos públicos en la capital británica y desplegará efectivos armados adicionales para eventos deportivos. Lo anterior tras el ataque de este lunes en un concierto de Ariana Grande en Manchester. También afirmó que oficiales especializados de equipos de planificación de eventos y expertos de seguridad ya revisan a detalle todos los planes para los próximos espectáculos. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, anunció la entrada en vigor de la ley marcial en la isla de Mindanao tras una ola de violencia armada del grupo terrorista Maute. Duterte justificó la medida por la existencia de la rebelión en la isla, donde la mayoría de la población es musulmana, tras los múltiples actos de violencia y ejecuciones. La ley marcial es un recurso para reprimir actos de violencia, invasión o rebelión que faculta a las Fuerzas Armadas para administrar justicia aún con el uso excesivo de la fuerza y armas de fuego.